Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo seminario de apertura de mercado. Antes de comenzar, por favor, ya como es costumbre, ¿me pueden confirmar audio e imagen? Si se escucha bien, si se ve bien. Perfecto, Dorian, Alejandro, Leonardo, todo bien me dicen. Muchas gracias. Perfecto. Ok, mientras, bueno, los pongo un poco al día de lo que está pasando. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, estuve un par de semanas fuera. Así que, ya, ok, perfecto. Sí, miren, yo los voy a poner al día de lo que está pasando y ustedes me comentan los instrumentos que les interesa ir viendo. Ya algún día me pusieron acá la plata y el dólar peso chileno, así que vayan comentándome los demás. A ver, bueno, hoy día vemos renta variable cayendo. Si nos vamos a ver Europa, está cayendo todo menos Italia, lidera las caídas Reino Unido, a pesar de que está saliendo humo blanco con respecto a un posible acuerdo del Brexit. De hecho, ya hay oficiales preparándose para la redacción del acuerdo. Hay una fecha límite que es a mediados de octubre, así que lo más probable, de acuerdo a la presidenta de la Comisión Europea, es que se llegue a un acuerdo de aquí a las próximas 2 semanas. A pesar de eso, vemos Reino Unido cayendo, pero eso sí, la libra fortaleciéndose. Con respecto a Asia, la misma historia, vemos China y el Hang Seng cayendo un 1,21 y un 1%, mientras que el Nikkei japonés un 0,52%, y Estados Unidos cae liderando las caídas del Nasdaq, está alejándose ya de la zona de los máximos históricos. Hoy día, muy importante, va a ser un día clave para Estados Unidos, ya que se llevará a cabo el primer debate presidencial entre Trump y Biden. Esto va a ser a las 10 de la noche, hora Chile. Lo va a estar transmitiendo CNN para el que quiera verlo. Ya probablemente vaya a generar movimientos en el mercado, así que tampoco sería una mala idea estar viendo el debate ahí con la plataforma puesta, a ver si cómo va reaccionando el mercado. ¿Qué tenemos acá? Me están diciendo SP500, perfecto, el Nasdaq, el DAX, el dólar index, el dólar contra el peso chileno, ok, el dólar yen y el dólar contra el franco suizo. El oro, oro, plata, petróleo. Perfecto. Muchas gracias, José Vicente. Ok, vamos a partir entonces. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos acá? Gráficos de 15 minutos. Vamos a partir analizando un poco en gráficos de una hora para ir viendo la tendencia del día, más que nada. Si nos vamos a ver el SP500 en gráficos de una hora, nos vamos a dar cuenta que se mantiene por debajo de este nivel clave. Ya vamos a marcarlo inmediatamente. Este es el nivel clave que no ha podido superar el SP500, que son los 3.348 aproximadamente. Y cada vez que llega acá, empieza a caer hacia la banda inferior. Si nos vamos a ver en gráficos ya más de corto plazo, 30 minutos, nos vamos a dar cuenta que coincide perfectamente, pero ojo, que acá el parabolic pasó de estar arriba a estar abajo, es decir, hay un cambio, ya un posible cambio de tendencia más bajista a más alcista, pero que se va a confirmar siempre y cuando supere la zona de los 3.348 aproximadamente. ¿Qué podríamos estar viendo acá? Posibilidad de estar tomando compras siempre y cuando veamos acercarse el SP500 en torno a los 3.335 y siempre y cuando dejemos un stop loss idealmente por debajo del parabólico. Esa podría ser una opción más de corto plazo. El RSI, si se dan cuenta, la verdad es que no nos da mucha información, ya, pero acá nos estaríamos guiando entonces por estas bandas inferiores de Bollinger que coincide perfectamente con el parabólico abajo, dejando un stop loss entonces por debajo del parabólico y el take profit idealmente en la banda del medio de Bollinger.
yo la mantendría ahí y seguiría haciendo posiciones más de corto plazo porque me sigue mostrando máximos que son decrecientes, ya es decir, está dentro de una debilidad o presentando algunos síntomas de debilidad del S&P 500. Así que eso es lo que estaría haciendo, esperando acá la zona de los 3.334. Con respecto al Nasdaq, estos gráficos de un día, simplemente para analizar la tendencia. En un día el nivel clave está acá, en los 11.270. Mientras no caiga por debajo de eso, tenemos que estar pensando en más posibilidades de alza hacia los 11.950 o 12.000 puntos aproximadamente. Pero la idea ya es tomar posiciones de corto plazo, es decir, gráficos de 30 minutos. Lo que podríamos hacer es algo bastante similar a lo que estábamos haciendo con el S&P. ¿Por qué? Porque como está en gráficos diarios alcista, la tendencia es alcista, idealmente estar operando a favor de la tendencia. ¿Y cuál es esa tendencia? Es estar en el fondo tomando posiciones de compra, idealmente en los mínimos anteriores. Es decir, estar tomando posiciones de compra, idealmente en el Nasdaq, en los 11.330, siempre y cuando mantenga un stop loss por debajo de los 11.315 para que el riesgo no sea tanto, e ir a buscar un objetivo en 11.385 aproximadamente. El DAX alemán, esto está en gráficos de una hora, vamos a verlo en gráficos de 4 horas. Fíjense que en gráficos de 4 horas está todavía dentro de una tendencia alcista. ¿Y por qué decimos que es una tendencia alcista? Porque el precio está sobre la media. Esta es la media de Bollinger, media de 20 periodos, nivel clave. Ese es el nivel clave. Mientras el DAX se mantenga sobre los 12.673, tenemos que pensar todavía en subidas hacia los 13.000 puntos. Es por eso que mientras más cerca de los 12.673 nos encontremos, obviamente vamos a tener mejores posibilidades de tomar posiciones de compra. Vamos a ver en gráficos de una hora que nos indican. Lo que yo estaría haciendo acá entonces es dejar un stop loss idealmente por debajo de ese nivel, pero estar comprando en los mínimos anteriores, es decir, estar tomando posiciones de compra en el DAX en los 12.741, dejando un stop loss idealmente en 12.626 para ir a buscar la zona de los 13.000 puntos. Yo esto lo mantendría en 13.000 por ser número cerrado. Es muy probable que si anda en 12.950 vaya a buscar la zona de los 13.000 y esto es ya número redondo, techo psicológico, que podría ser una barrera potente. Ya, así que seguimos alcistas con el DAX, sobre todo considerando que el Banco Central Europeo, después de las palabras de ayer de su presidenta Christine Lagarde, indicó que iba a mantener las políticas monetarias expansivas con el objetivo de apoyar la inflación y obviamente el crecimiento económico. Sí, la verdad es que estamos en la oficina, Eric, es por eso. Así que vamos a tener que acostumbrarnos. El dólar index, ¿qué tenemos acá? A ver, lo que tenemos acá en el dólar index, ¿se acuerdan que estuvimos viendo este canal bajista que se estuvo formando, que lo superó y teníamos un objetivo alcista hasta los 94.356? Bueno, llegó a ese nivel y luego, de hecho, superó esto hacia los 94.700 aproximadamente. Y acá tenemos objetivos bajistas. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer acá? Lo que yo estoy esperando con respecto al dólar index es ver caídas hacia los 93.495 probablemente. Y acá estaría tomando nuevas posiciones de compra, considerando que el precio está sobre la media y se está apoyando. Fíjense cómo se apoya en la media para seguir subiendo. Así que lo más probable es que veamos caídas adicionales a este nivel para seguir subiendo con objetivos de 94.692 aproximadamente. Así que idealmente estar tomando posiciones de compra en este punto, justo en la banda del medio de Bollinger, dejando un stop loss idealmente en 93.200 para ir a buscar los 94.692. Ojo a esto, ojo al dólar index. ¿Por qué viene cayendo hoy día? ¿Por qué cayó ayer? Mientras más avancen las negociaciones fiscales, en materia fiscal en Estados Unidos, es decir, los demócratas y los republicanos que se pongan de acuerdo en inyectar estímulos, obviamente eso va a generar una debilidad en el dólar. Se habla de que se deberían inyectar entre 1,5 a 2,2 billones de dólares. Van a llegar a un acuerdo, seguramente un acuerdo medio, si es que llegan a un consenso, obviamente, porque ya llevan más de un mes
discutiendo esto, pero si es que eso ocurre y llegan a un consenso y obviamente inyectan estímulos al mercado y estas políticas fiscales, lo que vamos a ver son caídas hacia los 93.530 probablemente para ir a buscar luego los 94.692 aproximadamente. Así que por mientras, si es que sigue avanzando de buena forma las negociaciones en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo más probable es que veamos un dólar debilitado hacia los 93.530. Con respecto al dólar peso chileno, fue a buscar la banda inferior de Bollinger, no ha llegado todavía a ese nivel, pero lo más probable es que vaya a buscar esa zona de los 779. Y acá tenemos muchas probabilidades de estar tomando posiciones de compra idealmente, en 779 con el primer objetivo alcista en 785, y el segundo objetivo alcista ya tendría que estar en la zona de los 790. Acá tendríamos que estar tomando las posiciones de compra siempre y cuando mantengamos idealmente un stop loss por debajo de 7.75. ¿Por qué por debajo de 7.75? Porque existe la posibilidad de que vaya a cerrar este gap y acá empiece a subir. Es decir, vamos a estar arriesgando, en este caso, vamos a estar arriesgando 1 para ir a buscar un retorno de 1, 2 y 3 veces aproximadamente. ¿Ya? Eso es con respecto al dólar peso, idealmente estar acá comprando entonces 7.79 con un stop loss en 7.75 para ir a buscar los 7.90. Y ojo, hoy día hay un dato muy importante en China a las 10.45 que es el PMI manufacturero de Caixin. A las 10 de la noche va a estar el PMI manufacturero y a las 10.45 el PMI manufacturero de Caixin, que tiene mayor relevancia. Este dato va a ser importante para identificar si es que está en proceso de expansión o contracción la industria manufacturera en China y obviamente eso va a generar repercusiones en el cobre, ¿ya? Lo que va a repercutir ya el día de mañana probablemente en el tipo de cambio. Así que también tenemos que estar atentos a esos datos hoy día en la noche idealmente. Si nos vamos a ver el dólar yen, acá lo tenemos, que también nos estaban pidiendo el dólar yen. A ver, ¿qué tenemos? Gráficos diarios, vamos a ver un poco más de corto plazo. Ya, todavía no llega a 70 el RSI, es decir, tiene espacio todavía para subir. Ya recuerden que no es que llegue a 70 y empiece a caer, sino que por lo general se produce un proceso acá de acumulación. ¿Ya? En gráficos diarios, ¿qué podríamos ver? Fíjense que tenemos una serie de máximos decrecientes, que es una especie de techo bien importante, acá. Y es decir, acá podríamos tener una zona de techo bastante importante con respecto al dólar yen. Yo no estaría comprando ahora dólar yen, sino que estaría comprando una vez supere este nivel. Superando acá los 105, ya lo más probable es que me vaya hacia los 106.613 aproximadamente. Y acá, si ese es el caso, dejaría un stop loss idealmente por debajo del techo, es decir, en 103.620 o 103.600 aproximadamente. No entraría al tiro porque, fíjense, lo más probable es que vaya a buscar este nivel, ya, pero tiene muy poco espacio de subida, ya, es decir, no nos estaría dando el riesgo y el retorno. Y lo más probable es que llegue acá y luego empiece a caer, porque miren lo que está haciendo el RSI, está haciendo una especie de tendencia bajista. Es una tendencia más bajista y obviamente esto nos está presionando el precio ya de cierta manera a la baja. Entonces acá lo que podríamos hacer son dos cosas, comprar una vez supere los 105.882 con objetivo en 106.613 y un stop loss en 105.587. Esto se va a dar siempre y cuando supere los 105.882. O de lo contrario, que podría ser la que más me gusta a mí, es tomar posiciones de venta en torno a 105.882, pero dejar un stop loss en 106.122 para ir a buscar la zona de los mínimos anteriores en 105.205. Me indica, la verdad es que esto me da más probabilidades de que ocurra simplemente por el hecho de ver la directriz bajista en el RSI. Ya acá lo más probable es que veamos un cambio, un giro a la baja. Así que estaría esperando esta zona para estar tomando posiciones de venta con un stop loss acá y un take profit en los mínimos anteriores. El dólar contra el franco suizo, que me estaban pidiendo, lo tengo en la otra pantalla. Vamos a ver el oro, la plata, que también la tengo en la otra pantalla, así que vamos a ver el WTI y el oro acá, y luego nos vamos a pasar entonces a la plata y al dólar contra el franco suizo.
¿Qué tenemos en el WTI? Algo bien importante, y es que recuperó la media de 200 sesiones en gráficos diarios. Este nivel es clave. La zona de los 39.35 resulta muy importante porque esto es lo que nos está indicando finalmente la tendencia del instrumento. Si es que en gráficos diarios está sobre 39.35, la tendencia ya es más alcista con objetivos hacia los 42.21. ¿Qué podríamos estar haciendo? Idealmente esperar una corrección bajista hacia los 39.46, dejando un stop loss en 38.44 para ir a buscar la zona de los 41.92. Ya es decir, estar operando a favor de la tendencia. En este caso, la tendencia es alcista siempre y cuando se mantenga sobre los 39.46. Por ende, mientras más cercano compremos ahí, mejor. Acá estaríamos arriesgando uno para ir a buscar un retorno de un poco más de dos, es decir, de dos, un cuarto aproximadamente, lo cual nos coincide con la gestión del riesgo en ese sentido. Así que el WTI seguimos alcista esperando una corrección técnica de corto plazo que nos permita comprar en estos niveles para ir a buscar los 42 aproximadamente. Con respecto al oro, ¿qué tenemos acá? Con respecto a la libra y al Brexit. Acá, mira, tenemos una zona de pisos bien importante que viene desde estos niveles, ya la zona de los 1862 es una muy buena zona para estar tomando posiciones de compra en el oro. Y fíjense en el RSI, si nosotros lanzamos una directriz bajista en el RSI, tiene espacio, un leve espacio para subir y acá este va a ser el nivel clave finalmente. El RSI nos va a indicar si el oro va a seguir subiendo o no. Porque si vemos que el RSI supera al alza esta directriz bajista, nos va a estar adelantando una posible subida hasta primer objetivo 1922 y segundos objetivos la zona de los máximos anteriores en torno a 1972. Así que lo que yo estaría haciendo, más que comprar en un precio determinado, estaría esperando si es que hay una ruptura alcista del RSI por sobre esta directriz bajista. Ya, así que en ese sentido, lo que podríamos estar haciendo es tomar posiciones de compra una vez se supera el RSI esta directriz bajista, pero lo importante es siempre idealmente dejar el stop loss por debajo de la zona de los mínimos anteriores, que estos mínimos vienen desde el 21 de julio aproximadamente. Así que son mínimos bastante potentes que nos podrían llevar entonces con objetivos alcistas hasta 1922 como primer objetivo y 1972 como segundo objetivo. Si es que avanzan las negociaciones en la Cámara de Representantes en Estados Unidos y los demócratas y los republicanos llegan a ciertos acuerdos, lo más probable es que veamos un dólar index bajista y eso podría repercutir en un oro un poco más alcista, que fue lo que ocurrió hace unos meses antes. Entonces, esa sería la opción. Tenemos que estar muy atentos también a las noticias que se vayan dando con respecto a ese tema. Nosotros los vamos a mantener informados también a través de los audios. El dólar contra el franco suizo. El dólar contra el franco suizo, si no me equivoco. Acá tenemos la plata y acá tenemos el dólar contra el franco suizo, efectivamente. Vamos a limpiar un poco el gráfico. Lo vamos a actualizar. Ya, estos gráficos de 4 horas. Vamos a identificar los pisos. Acá tenemos un piso importante, que fue un techo. Recuerden que en análisis técnico, cuando tenemos un techo, se transforma en piso, por eso está en este momento resistiendo ese nivel. Y luego tenemos este nivel. Esos son los dos pisos que tenemos en el dólar contra el franco suizo. Fíjense en el RSI. Está llegando a 30, pero todavía tiene espacio de caída, así que perfectamente puede seguir cayendo hasta estos niveles de 0,91938. Y al alza ya tendríamos primer objetivo 0,92642 y segundo objetivo ya tendríamos 0,92925. ¿Qué estaríamos haciendo acá? Idealmente, hay dos opciones. Estar comprando en niveles actuales, siempre y cuando dejemos un stop loss por debajo de los 0,91938, es decir, por debajo de este nivel. Y en ese caso, lo ideal sería estar yendo a buscar la zona de los 0,92925 como objetivo. Esa es la primera opción. Esta es una opción un poco más de largo plazo. Y la otra opción es esperar una caída
¿Ya? Ojo, que es menos probable que ocurra. Esperar una caída hacia los 0,91938 y en ese caso, idealmente estar comprando acá, dejando un stop loss por debajo de los 0,91760 para ir a buscar un objetivo en este nivel. Esos son los dos escenarios. El primero es menos rentable, el segundo es más rentable, pero el primero tiene mayor probabilidad de ocurrencia que el segundo. Ya esos son los pros y son los contras. Yo personalmente optaría por estar tomando posiciones de compra en este nivel, dejando siempre un stop loss por debajo de 0,91938 para ir a buscar los 0,92925 aproximadamente. Así que alcista de todas maneras en el dólar contra el franco suizo y en la plata. Hoy día viene subiendo la plata más de un 1%. Teníamos un objetivo bajista que lo teníamos marcado acá en los 21.610. Estuvo a punto de llegar, llegó a los 21.640 y empezó a repuntar nuevamente. Vamos a limpiar acá. ¿Cuál es el nivel objetivo que tenemos? Sería este. 25.723, pero ojo, está dentro de una tendencia más bajista en el corto plazo. ¿Por qué? Porque el precio está por debajo de la media. Ya es decir, está dentro de una tendencia bajista. Y si nos vamos a ver el RSI, nos damos cuenta que el RSI también está bajista, pero tiene un pequeño espacio de subida. Así que vamos a ver en más corto plazo a ver si es que nos indica algún techo claro. Gráficos de 4 horas, gráficos de 1 hora, y ahí empieza a disminuir un poco la volatilidad. Y gráficos de 15 minutos. Ya está más claro en gráficos de 15 minutos, porque fíjense, acá lo que está haciendo está superando la banda del medio, que es el nivel clave. Entonces, lo que podríamos hacer en este caso es estar tomando posiciones de compra siempre y cuando supere los máximos diarios, dejando un stop loss en los mínimos del día. Es decir, estar comprando idealmente plata en 23.819, dejando un stop loss idealmente en 23.718, porque acá ya pierde la media y podría perfectamente volver a esta banda inferior de 23.580 aproximadamente. Pero si es que supera este nivel, lo más probable es que vaya a buscar como primer objetivo los 23.953 y segundo objetivo los 23.982. Así que en ese caso estamos más alcistas en la plata. Con respecto al Russell 2000 que me preguntaban también, fíjense que está inmerso ya en una tendencia un poco más bajista. Está marcando máximos que son decrecientes, al igual que los mínimos. Y lo más probable es que sigamos viendo caídas hacia estos niveles aproximadamente. Primero tenemos una caída hasta este nivel, que es un techo anterior que podría ser un piso. Fíjense cómo lo respetó acá como piso, los 1.497. Y cayendo por debajo de esto, podríamos ver caídas hacia los 1.475. En estos niveles, idealmente, podríamos estar viendo la posibilidad de estar tomando compras siempre y cuando mantengamos un stop loss en los 1.461, y en ese caso el take profit debiese ir en los máximos anteriores. Es decir, en el corto plazo estaríamos esperando idealmente caídas hacia estos niveles para recién entrar con compras. Este sería el riesgo y el retorno sería 1 a 2, 2 veces y medio aproximadamente el riesgo. Es decir, nos cuadra perfecto con el análisis técnico y con la gestión del riesgo. Euro dólar. Vamos a ver. El euro dólar, lo tengo acá, gráficos. Ya, el euro dólar perdió este canal alcista. Ya, fíjense acá, nivel importante también. RSI absolutamente a la baja. La tendencia de la RSI es bajista, marcando máximos decrecientes, pero acá tenemos un probable nivel clave que en algún momento se va a dar. Y acá vamos a tener que evaluar si es que el RSI es capaz de superar esta directriz bajista o no. Si es que es capaz de superarla, lo más probable es que tengamos ataques alcistas hasta los 1.17.680. Tenemos que pensar una cosa, al Banco Central Europeo y a Europa en general le incomoda un euro dólar sobre los 1,20, porque se deterioran los términos de intercambio y eso afecta inmediatamente a la inflación.
Y es por eso que el día de ayer el Banco Central Europeo anunció que lo más probable es que era que mantuviera por un tiempo indeterminado la política monetaria expansiva, y eso obviamente debiese de generar debilidad en el euro. ¿Ya? Así que podríamos estar viendo posibilidades de venta en estos niveles de los 1.17.680. A mi juicio, lo más probable es que el RSI vaya a buscar esta directriz bajista y empiece a girar a la baja. Y si es que eso ocurre, probablemente el euro dólar esté en esta zona, en 1.17.680, donde estaría tomando posiciones de venta, dejando un stop loss en 1.18.016 para ir a buscar los 1.16.210 nuevamente como objetivo bajista. Luis me pregunta si afecta al mercado el debate presidencial de Estados Unidos. Sí, va a afectar absolutamente al mercado, va a afectar al dólar y debiese afectar obviamente a las bolsas, a la renta variable de Estados Unidos de forma directa, ¿ya? Recordemos que Biden es un presidente que es menos pro mercado que Trump, y obviamente al mercado le gusta más Trump que Biden, y obviamente eso va a generar movimientos en el mercado. Así que idealmente, recuerden, hoy día el debate a las 10 de la noche hora Chile, para que estén atentos, a las 9 de la noche hora Nueva York. Estimados, muchas gracias por la participación, los dejo, nos juntamos mañana en otro seminario, que tengan un muy buen día.